Y'all dig this. Eugene Gherkin was a janitor, cleaning toilets for the mayor. Scrubbing and flushing. Till he decided that he had enough. Got a crew and made a plan. Nights of prosperity. Robbing from the rich to give to themselves. Robemos a Mick Jagger. Operación en forma para pelear. Damas y caballeros, estamos aquí esta mañana para una reunión de suma importancia. Los caballeros de la prosperidad deben elegir su canción oficial. ¡Oh! Gary, ilumínanos un poco. El blues del contrabandista de Glenn Frey. ¿Y por qué esa mierda? ¿Por qué va de delincuentes? De contrabandistas y somos ladrones. ¡Eso es problema de Glenn Frey, no mío! ¿Por qué molestarse? Ya has elegido la canción, ¿verdad, jefe? Me declaro culpable. ¿Luis? Modern day warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, to put him down as arrogant. He's a servant by defense, writing out the day's event. The real one to say about the company, the one to say about society. Vale, ya basta. ¿Estamos para cantar o para robar a Mick Jagger? Ambas cosas no son excluyentes. Su piso está infestado de guardias armados. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nos acercaremos sigilosamente a ellos. ¿Y cómo nos acercamos sigilosamente si hay una puerta cerrada con un sensor de huellas? ¿Sugerencias? ¿De puntillas? ¡Wow! ¡Tenemos compañía! ¡Venga, tapad todo, tapad todo! ¡Luis, líbrate del intruso! ¿Por qué yo? ¡Eres prescindible, ve! Simón. Ay, Dios. Simón Caswell, de la empresa de seguridad. Hola, Louis Plonk. ¿Sabe mi verdadero nombre? Necesito un abogado. ¿Manhattan? Sí, con Robert Shapiro. ¿Qué diablos haces? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Anoche te dejaste esto en mi apartamento. ¡Ay, mi cartera! Gracias. Pero ¿cómo has encontrado este sitio? Había una nota dentro con esta dirección. Bien, ¿quién eres? ¿Por qué me mentiste? ¿Y qué haces en este almacén horroroso? Verás, esto es... el... vale, deja bienvenida, que te ¡bienvenida, bienvenida, bienvenida, bienvenida a Glickman's, almacén de productos judíos, ¿eh? Sí, yo soy Glickman, Gentle Glickman. ¿En qué puedo ayudarla? En realidad estoy aquí por Luis. ¿Mi reponedor? Bueno, anoche parecía ser un playboy millonario. Luis, ay, 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 ¿por qué has mentido a una joven tan encantadora, eh? Y lo más importante, Luis, ¿es judía? Señor, ¿es un filtro de café lo que lleva en la cabeza? ¿Qué? ¡Oh, vaya! ¡Qué grosero soy! Debí ofrecerle un desayuno. Venga, venga, venga. No, en realidad... Una chica guapa, verá, usted yo... necesita un buen... ¿qué le apetece? Un buen... Tal vez no, quiera untarse no, un poco serio. De queso, ¿no? Venga, venga. No. Sírvase usted misma. Asalamu alaikum. Este gentle, y cómo le gusta hablar. Gracias por la visita. ¿Todo despejado? ¿Sí? Brillante improvisación, jefe. ¡Te mereces un Emmy! Hay una huella de pulgar en el queso para untar. Uy, cuánto lo siento, Rockefeller. Hablando de pulgares, ¿cómo vamos a pasar el sensor de huellas de mi... Vaya, si al menos tuviéramos la huella de alguien con permiso de acceso... ¡Oh, ahora entiendo! ¡Eres bueno, muy bueno! Jim Jerkins, eres un genio. Bueno, gracias, mi lady. ¿Pero cómo sacamos la huella del queso para untar? ¿Alguien tiene una póliza dental? ¿Qué tum raat ko apna daant ragte ho? Iska matlab hai ki tum bahut pareshan ho. Tumhari zindagi mein kya chal raha hai? Roy Orbison mar gaya. Are, wo to kitne saal pehle mar gaya? Haan, lekin ab usko asar hone laga hai. Ye misran ko chabao. Main abhi wapas aata hu. Lo siento,
se nos han acabado. Buen trabajo, Gary. Este pulgar falso nos hará pasar el sensor sin problemas. Pero solo Dios sabe cuántos gorilas armados hay. Lo sabe Dios y también tu amiguito Eugene, porque Rockefeller y yo espiamos el edificio de Mick anoche. ¿Aspiramos? Estuvimos aspiando a alguien o algo. Vale, da igual. Vigilamos las idas y venidas de los guardias. De 3 a 4 de la madrugada solo hay 2 guardias apostados. Eso nos da una hora para el golpe. Exacto. Solo hay 2 y nosotros somos 6. Así que usamos el pulgar, nos acercamos sigilosamente y les desarmamos. No sé, jefe. ¿Cómo le explico yo una herida de bala a la parienta? Squash, podemos hacerlo, ¿vale? Somos tíos de la calle. ¿Recuerdas cuando dije que eras un genio? Sí. Eres un idiota. Yo crecí en las calles de Cartagena rodeada de asesinos y matones. Mi novio Enrique una vez le cortó el cuello a un hombre con una tarjeta de débito. En el futuro, cuando cuentes esa historia, mejor di tarjeta de crédito. Oíd, yo sé de tíos de la calle y no os ofendáis. Pero vosotros no lo sois. De acuerdo, ¿qué quieres hacer? Esto. Suplemento del saber. 50 formas de ganar espacio en los armarios. Pasa esta página. Ponte en forma para pelear con Hawthor Jansen, famoso experto mundial en... Seguridad y defensa personal. Fui asesor en la habitación del pánico. Fue idea mía hacer una habitación dentro de otra habitación dentro de otra habitación. Como una especie de muñecas rusas. Pero no la utilizaron y la película lo pagó. He creado programas de seguridad personal para famosas estrellas de Hollywood como Elaine Buslers, como Ian Sierings, como Al, el raro Yankovic. ¡Oh! ¿Conoce a Al? ¿De verdad es raro o solo es un montaje? Pregunta equivocada. Perdón. La correcta es, ¿le han robado? No bajo mi tutela. ¿Le han asesinado? No bajo mi tutela. ¿Le han violado? Eso queda entre él y Dios. Necesito un voluntario. ¿Usted? ¿Yo? Sí, acérquese, por favor. ¿Cómo se llama? Esperanza. Esperanza. Un nombre hispano, ¿verdad? Sí. Entonces espero que sea tan amable de ayudarme a demostrar algunas de mis técnicas de autodefensa. Será un placer. Bien. Menudo pringao. Vamos. Presta atención, tío de la calle. Ahora imagínese que la cojo por detrás, así. Buen movimiento. Tal vez debería sentarme y dejar que usted dé la clase. Sí, es posible. Adelante. Sí, sí, soy Hawthor Jansen. Sí, soy un tío muy guay, sí. Finjo saber cómo pelear para poder ligar con tías buenas. Vaya capullo. A mí me pareció un orador fascinante. ¡Oh! ¡Posiciones! ¡Cubrid la mesa! ¡Ah, Esperanza! ¡Hola! ¿Qué hace él aquí? Hawthorne ha aceptado darnos una clase privada. ¿Estos son tus amigos? Sí. ¡Qué chica tan pícara! A veces pícara, a veces buena. No me gusta hablar de esto en público, pero hace unos años, durante una semana, fui jefe de seguridad para Frank Sinatra Jr. y aprendí muchas cosas valiosas sobre cómo cuidar de un... Oiga, nos encantaría oír los porqués y los cómos de sus viajes y aventuras, pero ¿podemos ir al grano, por favor? Tenemos que aprender a desarmar a 2 tíos armados. Usted, levántese, por favor. Coja esta pistola y apúnteme. ¿Así? ¿Eh? ¡Ay, mi madre! ¡Qué puntos de presión y el elemento sorpresa! Gracias. Eso ha sido impresionante, pero... Me gustaría vérselo hacer a mi amigo Rockefeller. Puntos de presión. Elemento sorpresa. ¡Fantástico! Es un fenómeno. Bendito sea el señor. Por desgracia, el elemento sorpresa no funciona conmigo. Mi entrenamiento es tal que estoy preparado para cualquier eventualidad, por repentina que sea. Una pregunta. Dice usted que no es susceptible al elemento sorpresa. En ese caso, ¿cómo explica esto? ¡Estupendo, estupendo! ¿Quiere jugar o aprender a pelear? No quiero. ¡Aprender a pelear! Esto es lo que haremos.
Voy a darles un curso acelerado del arte de la defensa y el ataque. Cuando acabemos, ya no serán personas. Serán armas cargadas. ¡Alguien me ayude! ¿Preparados? A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for men, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out the day's events. The river. What you say about his company is what you say about society. Catch the mist, catch the myth, catch the mystery, catch the drift. Bien hecho, señores. Bien, buen trabajo. Muy, muy bonito. Vengan aquí, tenemos que hablar. Hawthorne, gracias. Eres maravilloso. Gracias, bueno, tú también. Bueno, bravo. ¿Ah? Gracias, Hawthorne, por darnos unas nociones básicas y rudimentarias. Si te apartas ahora, yo me haré cargo y nos enfrentaremos con algunos de los más refinados y complejos puntos de la autodefensa, ¿vale? Pero te mereces un aplauso. ¿Qué vas a enseñarles? Me gustaría concentrarme más en la preparación mental, una especie de filosofía oriental que no creo que entiendas. Sí, del oriente del Boulevard Lefers. Me encantará ver lo que sabes. Vale, entonces nos vemos fuera en 5 minutos y te mostraré lo que sé. Que sean 20, ¿vale? O mejor, 30. En realidad os llamaré cuando esté listo. ¡Bienvenidos! ¿Qué es esto? La mente es algo que no se debe desperdiciar. Y si creéis que la educación es cara, pensad en la ignorancia. Perdona, ¿qué es esto? Brasas ardientes, querida Esperanza. Un lecho de brasas ardientes. ¿Y qué se supone que vamos a hacer con estas brasas? Caminaremos sobre ellas descalzos. Ya, conmigo no cuentes. ¿Cómo nos ayudará a caminar sobre las brasas en lo que tenemos que hacer? Nos preparará mentalmente para lo que tenemos que hacer. Si creéis que podéis hacerlo, podréis hacerlo. Lo vi en Supervivientes. ¡Son brasas especiales para televisión! Vale, yo me marcho. No me sorprende. Sabía que no lo entenderías. ¿Me acompañas al coche? Claro. Pero, vale. Ahora estoy caminando sobre las brasas. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Esperanza, estoy vivo! ¡Mi alma es libre! ¡Ay, Dios mío! ¡Sufro un intenso dolor físico! Eugene. Está abierto. ¿Qué tal los pies? Delicados. Voy a darte un consejo del gremio. No apartes la vista del premio. ¿Qué? Después de robar a Mick Jagger, tendrás tantas pretendientas que alguien tendrá que llevarte la agenda. ¿Qué estás diciendo? Vale. Estoy diciendo que te olvides de Esperanza, ¿vale? No podemos permitir que te distraigas. ¿Esperanza? ¿Qué estás diciendo de Esperanza? Solo digo que cuando los tíos dejan de pensar con la cabeza y empiezan a pensar con el pirindolo, hacen estupideces. De acuerdo, muchísimas gracias, Dr. Brothers, ¿vale? Pero Eugene Gorkin nunca ha hecho estupideces por una tía. Te pusiste celoso y te achicharraste los pies. Hice lo que hice para ayudar a los caballeros a prepararse mentalmente para robar a Mick Jagger. No, hiciste lo que hiciste porque Esperanza tiene una pechera que se ve desde la luna. Vale. Ah, mi relación con Esperanza es puramente profesional, ¿entendido? Y B, aunque sintiera algo por ella, cosa que no es, no se basaría en detalles físicos. Pido disculpas. Ya, ¿hemos acabado? Hemos acabado. Bien, chicos, escuchad. Con esta llave, la contraseña y la huella del pulgar, entraremos. Yo dejaré la puerta abierta para vosotros. Cuando esté dentro y diga, ¡oh, qué alegría estar en casa!, será la señal para que vosotros entréis y desarméis a los guardias. ¿Alguna pregunta? ¿Los guardias son retrasados? ¿Qué? ¿Cómo se van a tragar que eres Mick Jagger con esa máscara?
La máscara solo es para superar las cámaras de vigilancia. Cuando estemos cara a cara tendrá un propósito completamente distinto. Perdona, pero ¿qué propósito es ese? Sorprender y asombrar. Ese pulgar no se ve natural. ¡Exacto! Eso es parte del plan maestro, hermano Bats. ¡Eh, un momento! Tú no eres el verdadero Mick Jagger. Y ese pulgar me resulta extraño y patapum. Nos echamos sobre ellos con sorpresa, puntos de presión y la preparación mental que viene de caminar sobre brasas ardientes, que es una emoción que solo Luis y yo hemos experimentado. El idiota y el idiota segunda parte. Squatch, ven aquí. Si me pasa algo allí arriba, quiero que en mi lápida pongas en letras grandes: murió robando a Mick Jagger. Así la gente sabrá que lo intenté, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Y si mueres y escapamos? Esa lápida atraería una atención innecesaria. ¡Por el amor de Dios, Gary! ¿Qué? ¿No puedo hacer una promesa que luego muera y no mantener la promesa? Es mejor hablarlo ahora. Y no me llames Gary. Vale, vamos allá. En serio, ¿qué dices de la lápida? ¡Alto, alto! ¡Un momento! Es Nat Brand, el asistente de Mick, le reconozco de la tele. ¡Ojo! ¡Mayday! Creo que ha visto la máscara. Tienes razón, tiene cuatro seguratas con él. ¿Por qué cuatro? Deberían ser solo dos. Vale, volvamos al almacén y pensemos en esto. ¡Vamos! Vale. ¡Ahí va! ¡Mick Jagger! Déjame hacerte una foto. No, no, tío, yo no soy Mick, solo llevo una máscara. No sé, no estoy tan pedo. Circle, no, venga, hay que irse, una foto, jefe. ¡Vámonos! ¡Soltadme! ¡Es Mick Jagger! Nosotros nos ocupamos. Tú, alto. ¿De qué va esto? Señor. Señor, se lo preguntaré una sola vez. ¿Qué hace delante de la casa de Mick Jagger vestido de Mick Jagger? Yo... soy un superfan. ¡Satisfaction! ¡Hago bolos para empresas! Ha sido un desastre. Deberíamos lanzar fondos de riesgo. Esa gente se forra. ¿Qué es un fondo de riesgo? No tengo ni idea. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí es donde vienen los guardias de Mick y ahora mismo hay dos en la barra. Debemos averiguar por qué han aumentado la vigilancia, pero escuchad, aunque ahora haya cuatro, somos seis, ¿vale? Dos guardias, cuatro guardias, el chico inesperado del traje blanco. No sabemos lo que hacemos. Sí, Eugene. Es hora de rendirse. Ah, no sé, Squatch, tal vez tenga razón. ¿Os importa si invitamos a la señorita a una copa? No, gracias. Oh, vamos, solo es una copa. Tal vez no ha oído a la señorita. Ha dicho no, gracias. No he hablado contigo. ¿Qué dices? Anda, nena, vamos. Puntos de presión y sorpresa. Sí, y la exactitud de la preparación mental... que solo proporciona caminar sobre las brasas. ¡Eso ha estado muy bien! No ha estado mal, no ha estado mal. Sí. Bueno, gracias, gracias. Gracias, tío de la calle. Eso ha estado muy bien. ¿Has trabajado en seguridad? A veces. Si estás interesado, llámame. Caballeros... por favor, absteneos de manifestar cualquier emoción, pero a un tal Rockefeller Bats le acaban de ofrecer trabajar en el piso de Mick Jagger y los caballeros de la prosperidad vuelven a la actividad. ¡Sí! Estos cacahuetes son fantásticos. Diga. Ah, hola, Hawthorne, ¿cómo estás? Oye, Eugene, sí, ¿cuánto libre cuestan esos sillones de masaje? ¿A qué hora? Estoy pensando en comprarme uno. Muy bien. No lo sé, vale. Squatch. Muchísimas gracias, adiós. Era Hawthorne. Me ha invitado a ir con él a los Poconos. Oh, he oído que hay muy buenos hoteles por allí. ¿Crees que iría con él? ¿Qué clase de chica crees que estoy, Eugene? En fin, parecíais ser muy amigos, yo qué sé. De no ser amistosa, ¿nos enseñaría a pelear, ¿no? Ah, muy bien, bien, sí.
Además, busco una nueva vida. Lo último que quiero es un hombre. Ah, ya. Te quieres centrar y no apartar la vista del premio, ¿eh? Exacto. Sí, todos debemos conseguir ese premio. La pregunta es, ¿esos dos volverán a intentar ligarse a una chica en un bar? En este no. ¡No! No, la verdadera pregunta es, ¿cómo es que le han pedido a Rockefeller hacerse segurata y no a mí? Porque soy un negro de 140 kilos. ¡Con el negro de 140 kilos!